Muy buenas a todos y a todas, ¿qué en esta vida? ¿Cómo están? Y pues en el episodio anterior lo dejamos aquí, de Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas. Y bueno, en el anterior capítulo pues llegamos hasta la cima de la torre de Buster y tuvimos una batalla con Buster también, que era opcional, la cual hicimos su segunda opción, por así decirlo, en el que Buster nos daba un accesorio bastante, bastante útil y tuvimos finalmente una batalla contra unos dos payasos. Pero en fin, al final nos botamos de la torre, entonces como sobrevivimos una caída desde tan arriba, pero en fin, Buster se llevó a la princesa. Ahí dice Toadstool: por favor, déjame, no lo harás, por favorcito. Ey, ¿dónde está mi novia? Yo también quiero jugar. Yuk, no quiero jugar a nada contigo. Qué deporte malo. Bueno, nos tenemos que apurar. Una rica torta nos espera atrás de la colina. Ah, sí, por cierto, en el fondo de ahí podemos ver a la espada. No sé cómo podemos verlo desde aquí. Podemos ver todo. ¡Vamos! No, no quiero casarme. Déjame, por favor. ¡Ayuda, Mario! ¡Por favor, ayúdame! ¡No! ¡Es Mario! ¡No planeamos todo esto! Mario, no eres un invitado. Apártate, todavía tenemos que ensayar. Estaría contento de ir corriendo, pero no te metas en mi camino. ¿Listo? Vale, vale, ahorita va a empezar la colina Buster, que va a ser un minijuego. Voy a pedir un consejo, que soy malísimo en este minijuego. Ya les voy a explicar cómo hay que hacer, cómo hay que hacer esto. Solo puedes ir a la izquierda o a la derecha y saltar. No podemos ir adelante y atrás. Vale, tal como está haciendo ahorita. Tenemos que saltar en los sniffits o en los barriles que caigan para adelantarnos. Y si llegamos a la princesa, nos dará una flor. Si es que nos chocan, nos caemos. Ahí está, nos adelantamos. Ahí está, si es que nos acercamos a la princesa, nos va a dar una flor. Vale. Soy malísimo en este juego, ya les voy avisando, así que no esperen nada de mí. Bueno, empecé bien. Ay, ay, ay. Bien. Vamos. No, faltó un milímetro. Ahí está. Bastante, bastante bien, bastante bien. No, lo hice mal. Lo hice mal. Ahí está. Vale. Vale, llega, no llegas. Ahora vienen los sniffits. Llegas, llegas, llegas. Sí, llegaste. Bien, bien, bien. ¡No! Me tropecé. No sé por qué no saltó. ¡Ay, ay, ay! Ahí perdí bastante tiempo. ¡No! Ahí está, ahí está. ¡Ay, me choqué! ¡Un milímetro otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ya. Ahí está. Vale, vale, vale. Bien. ¡No! Y me tropiezo dos veces. No saltó. Vamos. Uy, no sé cómo atravesé eso. Y dejaron caer barriles. En serio. Ahora solo con los sniffits. ¿Por qué? Vamos, vamos. Llega, 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 llega. No. No llegué. Y voy más para atrás. ¿En serio? ¿En serio? Vale, 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 vale. Vamos. Ya me adelanté. Otra vez un milímetro. ¿Por qué? ¿Por qué un milímetro? Ahí está. Está costando bastante. No. No. No, se están quedando atrás. Ya nada. Se acabó el minijuego. Ay, ay, ya les dije. No pude hacer mucho. 5 flores. Logramos. No está tan mal, 5 flores, pensé que iba a ser menos, aunque se pudo hacer 10 siquiera, pero soy malísimo en ese minijuego. Y bueno, hemos llegado a otro lugar extraño que ya lo vamos a ver ahorita. Este lugar se llama Marymore. Pasamos por la colina de Buster. O sea, tiene 3 lugares este tipo: la colina, su torre y el paso Buster. Vale, vamos, antes de seguir con Marymore, vamos a volver al paso Buster. Porque, ¿se acuerdan cuando pisamos ese switch en la torre?
en la torre de Buster, que decía: Mid, vuelve al paso Buster y te encontrarás con una sorpresita. Y pues vamos a volver, porque por acá, si no mal recuerdo, se hizo otro camino. Vamos a ver. Vale, aquí si no mal recuerdo nos podemos caer. Sí, nos podemos caer por aquí. Así que va a tener mucho cuidado en esta parte de aquí. Y hay spikes rojos, como pueden ver. Lo cual es que va a ser demasiado fácil pasar esto. Ni siquiera les voy a hacer doble golpe, porque ya, enseguida mueren. Uno de experiencia. Pero 4 monedas, así que voy a pasar de pelear con esos. Ahí, mira, este es el aprendiz. Dios, es ese tipo asombroso. Mario, si te derroto yo seré el Sniffit 4. Con suerte, sí. Ahora vamos a pelear con el aprendiz, lo cual es una basofia, no les voy a engañar. Van a ver. Ay, adiós. No va a ser el Sniffit. Sí, 1 de experiencia y 4 monedas. ¿Qué? Ahora me harán hacer el entrenamiento otra vez. Se fue corriendo, sí. El Sniffit 4. Vale, voy a omitir todo esto porque aquí hay unos cofrecitos, una frog coin, una quero cola y puntos de flor. Uy. Esto estuvo muy cerca. Casi me botó por aquí. A ver, perfecto. Salgo también por acá. Y ya no, eso era todo lo que les quería indicar en el paso Buster. Ahora vamos a volver a Marimor. Vale, vamos a venir a este lugar de acá, que es un inn y a la vez una tienda. Es un poco extraño, así que primero vamos a hablar con el tipo acá. Hola, ¿cómo puedo ayudarte? Quiero comprar algo, quiero descansar, estoy bien así. Vale, vamos a poner quiero comprar algo porque quiero vender, ¿se acuerdan? Vender ítems, la bolsa de bienes que nos ganamos en la torre de Buster. Nos da 555 por venderlas. Esto es lo más recomendable porque si la usas en batalla solo te va a dar una insignificante moneda que vale 10. Voy a vender esto y nos quedamos casi a tope. Y como les dije, no vendan la piedra brillante. Voy a vender jara de miel. Ahora sí voy a comprar. Aquí no vas a dar más. El super martillo no les recomiendo. Es más chafa que la plástalos. El arma a mano para Gino, sí. El guante Wulop para Malo, sí. El Chomp Shell creo que es más chafa que el Chomp de la torre de Buster. O bueno, no estoy seguro. Voy a comprarlo por si acaso. Vale, esto de aquí tiene... Es un secreto un poco extraño, no me acuerdo muy bien, pero tenemos que comprar este que dice gana su corazón con esto. Lo vamos a comprar, ¿vale? Aunque es un poco caro. Ya está, vamos a equiparnos. A ver, los symbols por el guante WAP, que le sube 10. El tiro dedo por el arma a mano. Esto ya es otra cosa. Aparte le sube 12. El chomp no le baja. Bueno, ahora voy a vender. Voy a vender lo que no me sirve, el palograna no, la coraza tampoco. Esto sí que lo voy a vender. El tiro dedo no lo voy a vender. Sí lo voy a vender. Voy a vender esto, esto ha sido una estafa. Zapato zoom lo voy a conservar, zapato salto también. Flip desper lo voy a vender y el clip valen que se quede ahí, vale. Ahora sí, vamos a decirle: quiero descansar. Ya veo, el Hotel Marimore ofrece una gran oferta por tiempo limitado solamente. Si eliges la encantadora suite de lujo recibirás un regalo, solamente por esta vez. Ahora, ¿a qué habitación escogerás? Ojo que la suite vale 200, pero vamos a escogerla. Buena elección, señor. Lo atenderemos en un minuto. Señor, este es el regalo prometido por elegir la suite. Esperamos que le agrade. Nos da una flower tap. El botón es, le enseñará su cuarto. Disfrute su estadía. Y este honguito pues nos va a enseñar a dónde vamos a ir. Antes de subir vamos a venir acá, que aquí hay un cofre oculto en esta habitación. Una frog coin. Y aquí está un tipo durmiendo que vamos a saltar en su panza. Un poco más. Vamos a subir. Vamos a venirnos por acá. Y esta es nuestra habitación. Este es su cuarto. Siéntese cómodo. Si quieres puedes ducharte con esta bata de baño.
Toca la campana para el servicio. Asegúrate apagar las luces para dormirte. ¿Algo más, señor? Vale. No nos podemos poner porque es muy pequeño. Nos podemos recostar, nos podemos bañar aquí. Y va a sonar la música de Mario ahí, todo relajante. Y va a salir todo chamuscado y rojo. Van a ver. Si sales de eso, ahí está. Perfecto, salimos de bañarnos. Ya vamos a hablar con el hongo que sigue aquí. Parece querer una propina. ¿Le darás una? Le vamos a dar porque, si mal no recuerdo, no quita mucho. Sí, ¿por qué no? Muchas gracias, señor. Por favor, disfrútelo. Ahora, aplastando aquí, nos podemos dormir. Y pues nos levantamos el siguiente día. Tocando esta campana, dijo que atenderán el servicio. Así que la vamos a tocar. Va a venir el honguito. ¿Con algo le ayudo? Podemos ponerle solo bromeo. A ver, tengo sed. Toma el menú. Pick me up. Es un recógeme. Quiero cola. ¿Dónde está mi traducción? Bueno, vamos a comprar una quiero cola. One moment, please. Vale. Nos da una quiero cola. Ay, mi traducción. ¿Qué le pasó? Por cierto, tenemos bastantes quiero colas. Tenemos 5. Y Flower Tab y Jarrón Flor. Vamos a usarlas. Ya, 60. Vale. Parece que era una propina. Le darás una, ya te di. Disfruta tu estadía. Se va. Ahora sí podemos bajar. Y volver. Ah, si no me recuerdo si es que entramos 3 veces o 5 veces, creo que era seguidas a la suite, nos van a dar otro regalo. Creo que es un jarrón flor o una flower tap mismo. No me acuerdo muy bien, pero ya está. Vamos a hablar con él. Dice muchas gracias. Y nos vamos. Y pues acabamos en este lado de acá. Vale, aquí vemos algo extraño. Vamos a ver. ¿Quién es ese tipo con cara de tótem? Y la princesa toda Sullivan. No me digas que se van a casar. Raz y Rainy. Auxilio, ¿se acuerdan de Raz y Rainy en el episodio número 2, si no me equivoco? Donde hablábamos con la gente del reino hongo y dijeron que estos dos se iban a casar. Ay, pues llegó el momento. Bueno, en fin. ¡Auxilio! Y le sacan. La boda de Buster es ahora. Tenemos bloqueada la puerta. Y no pueden entrar a escondidas. Y tenemos que venir acá. No te dejaré entrar y olvídate de la entrada trasera. Está cerrada. Al menos eso pienso. Y bueno, aquí están todos reunidos. Y aquí está este niño que está moviendo. Se está temblando. Hice todo el camino para llegar. Y ver cómo se van. Y mira qué sucede. Vale, parece que quiere hacer sus necesidades en el baño. Está ahí en plan temblando. Ya no se aguanta las ganas de orinar, pues. Y pues, como dice, la entrada trasera. Piensa que tal vez no esté cerrada. La entrada trasera es por acá. Venimos acá. Y por aquí. Entramos. Y aquí vemos unos chefs cocinando una torta. Déjame hablar con uno. Chef Torte, hemos cocinado una para la gran fiesta. Debe ser perfecta. Acá está el aprendiz. Sí, el novio ordenó algo muy especial. Espera que vea esto. ¿Qué haces? Oh, qué lindo. Te paraste en la... Idiotas. Siempre me ha gustado hacer eso. Ahora sí. Vamos a subir. Mucha cosa por acá. ¡Alto! ¿Quién eres? El Sniffy Duno que está bloqueando la puerta, pues... Ya me vio entrar. Te pareces a Mario, pero no puede entrar. Escucha, bigotón. Tú y tu tortuga subdesarrollada pueden ir a pasear. Subdesarrollada, o sea, se debe referir a Bowser, claramente. Haz como Mario y salta fuera. ¡Piérdete! Vale. Aquí tenemos que saltar también. ¡Ups! Hay un problemita. Mejor le aviso a Buster. No se abrirá.
Hey, ¿quieres ayudar a tirar la puerta? A la de tres corremos juntos. Seamos precisos, sí, vamos. ¿Listo? Y vamos. 1, 2, 3. Perfecto. Y salen volando. Sniffit 1 y 2. Señor Booster, Mario, aquí. Payasos. No rompan una puerta cuando entran a una habitación. Basta, ciérrenla, muévanse, muévanse. Mario, eres tú, Mario, estoy aquí. Rápido, me asusto. Vale, vamos a guardar antes de proseguir. Perfecto. Yo creo que aquí ya podríamos dejar el episodio porque no me va a dar para más. De verdad, en el siguiente vamos a ver qué va a suceder en esta boda. Así que los veo en el siguiente video. Adiós, adiós y adiós.